primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Qué gusto que esté bien, tenerlo de regreso. Si nos puede platicar, pues, cómo vivió esta enfermedad, cómo fue este periodo de aislamiento, si nos puede detallar el tratamiento que recibió, si tuvo días críticos y cuáles serían, pues, síntomas graves o que le resultaron más molestos. Si nos puede platicar un poco de esto, por favor. Bueno, primero dar gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque salí bien, sano. Tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren. Al estar internados mucho tiempo y padecer de daños en el proceso de tratamiento, o sea, todo lo que significa la recuperación, lo que se conoce como post-COVID. Entonces, primero, pues, solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad. En mi caso, fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, dos. Una rápida, solo de nariz, y también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto el domingo. El sábado por la noche tuve un poco de malestar. El domingo también hablé con el doctor Alcocer. Él me atendió
junto con un grupo de médicos a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo, y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos, y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes, y desinflamatorios, y afortunadamente te dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento, y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración, y afortunadamente salí adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Sbarch, que es internista, al doctor José Rogelio Pérez Padilla, él es del INER, especialista en enfermedades pulmonares, porque esta enfermedad, este virus, pues afecta los pulmones. El domingo que me hicieron una radiografía, pues ya estaba el virus en los pulmones, y había que frenarlo, por eso el tratamiento antiviral del día siguiente, del lunes. Estuvo pendiente pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión, que me atendió cuando me dio un infarto, el doctor Patricio Ortiz, él es de cardiología, y intervino también el doctor José Ricardo Sánchez Santana, de la Secretaría de la Defensa, médico militar, y las dos personas, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo esta investigación a la que hice referencia, son el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y la doctora Sandra Rahmen López. Ellos llevan a cabo este protocolo de investigación. El fin de semana, el viernes, me hicieron la prueba, ya salí negativo en la prueba de COVID, y me van a estar nada más revisando. Quiero agradecerle mucho a los médicos, todos de instituciones públicas, todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, sabemos de lo que son los institutos de salud. En este caso, han estado ayudando mucho en la recuperación de enfermos de COVID. Agradecerles bastante a los médicos, a las enfermeras.